con alguien que realmente seguramente habrá estado ayer, ¿eh? Está el concejal del Frente Renovador, es jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el señor Salvador Barata. Salvador, ¿cómo le va? Héctor Díaz lo saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda usted? Bien, pero no lo puedo ayudar porque yo no estuve en el acto. ¿Qué pasó ahí, Salvador? A ver. Nada, yo me voy a quedar ahí con Russo, porque me parece que es de buena gente seguir hasta el final lo que uno arrancó, y yo le había prometido a Russo que lo iba a acompañar, pero bueno, yo me quedo con Nicolás, con Russo, ahí en la lista con él. Le dije que me dijo que me podía poner cuarto, le dije poneme donde vos quieras, no hay ningún problema, yo, no es un tema de lugares, sino es un tema de convicciones. Yo me quedo ahí acompañando a Russo, porque creo que Russo puede hacer las cosas muy bien si es intendente, pero la verdad que no tengo muchas diferencias con cómo se manejó el Frente Renovador, ¿no? Tenían que haber desplazado a Payares de ahí. No sé si Payares, pero no me gusta el manoseo a mí. Yo soy un hombre de 51 años. Cuando las cosas... Mire, yo, Héctor, usted me conoce un poquitito, ya nos conocemos. Yo la vida la encaro con alegría. No voy a ningún lugar forzado, donde voy es porque estoy contento, porque estoy feliz de lo que hago, y la verdad no hay gente con la que no me quiero juntar, Está muy bien, que tenga esa posición. Gente que hablan una cosa y tienen toda la familia viviendo de la política, ¿me entiendes? Entonces el doble discurso a mí no me sirvió nunca, no me gusta. Y yo lo puedo decir porque en 4 años no puse ni a una hija mía de asesora en el consejo, ni asesora personal, que pues tengo 2 asesores. Mire, pueden averiguar a quiénes nombré asesores. Uno, el doctor Hernán Colombo Russell, que es el que hace los amparos a los enfermos oncológicos, que es un muchacho brillante. Lo conozco. Y una señora, Alicia García, que trabaja en escuelas, y una militante de base que cuando yo llegué trabajaba en el consejo. Y gratis, y yo la nombré asesor y le di el sueldo de asesora que por ley corresponde. Entonces a mí el doble discurso no me sirve, ¿no? Entonces compartir un escenario con gente que tiene doble discurso, la verdad no me gusta. Y también, Héctor, le aclaro, por si me salen a retrucar, díganle que pregúntenle a ver si es verdad lo que yo digo, ¿no? Que tienen media familia trabajando en la municipalidad. Entonces el doble discurso no me gusta. Salvador, por lo general yo no hago ese enfrentamiento, no me interesa ni tampoco, Salvador. Yo creo que yo lo conozco a usted y nadie, el único que puede salir a hablar aquí es la doctora Storni o el doctor o Nicolás, y nunca los enfrentaría porque son gente de bien, ¿eh? No, pero yo con Nicolás y con la doctora Storni no tengo ningún problema. Yo sé que es así. Lo que no me banco mal la denotación, ¿vio? Porque estos muchachos, como son de la política y se creen que tienen el máster en la Universidad de Europa, ¿vio? Harvard. En la política, porque la política no la usan para cambiarle la vida a la gente, la usan para beneficios personales. Pero yo no me banco más que me salgan a agredir, a hablar de la política. Porque enseguida agreden, ¿vio? Entonces, muchachos, vamos doble contra sencillo. Yo pongo a disposición todos los nombres de mi familia a ver si alguno trabaja en el ámbito municipal. Y ellos que pagan lo mismo, ¿me entiende, Héctor? Sí. Basta de la mentira, basta de salir a decir que fulano es esto. Basta. Vamos con las pruebas arriba de la mesa. Entonces, el Frente Renovador en ese sentido a mí me defraudó muchísimo, ¿no? Pero no Russo. Tengo que aclarar, no Russo. Nicolás, yo creo que como ciudadano de Lanús, yo quiero que en este caso Nicolás pueda llegar a la intendencia y pueda tener gente de buena madera como es usted, como es Adriana, y que cambien Lanús, porque eso es lo que estamos pidiendo los ciudadanos de Lanús, que cambien, que basta de esta politiquería barata y corrupta que hay en Lanús. Sí,
Yo creo lo mismo, Víctor, por eso voy a seguir apoyándolo a Nicolás. Capaz que políticamente no es lo correcto lo que hago yo, ¿vio? Porque me dice, pero vos tenés que venir a los actos, pero no me da, a esta altura de mi vida no me da juntarme con cierta gente, ¿no? Uh-huh. Y dice una cosa, abajo de la mesa dice otra, en reuniones dice otras cosas, y lo que es más grave, a veces hasta inventan historias denostando a gente, de haciendo denuncia contra gente, ¿vio? Que no tiene nada que ver, porque no la quieren... Me pareció vergonzoso lo que pasó, por ejemplo, con Noelia Quindimé. Me pareció vergonzoso, más allá que no era de nuestro espacio, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero me parece que no darle la posibilidad a la gente de poder elegir un candidato en las PASO, haberle mentido durante un año a la gente, instalando un candidato, y después terminar todo muy abrochadito, muy... cuando todo el mundo decía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, por eso, yo hasta acá llegué con el Frente Renovador, lo banco a Nicolás, pero a morir, creo que es la mejor opción que puede tener el municipio, porque sé de su experiencia, de su gestión, pero no voy a compartir escenario con gente que me ha demostrado que lo único que le interesa es el beneficio propio. Salvador, si podemos el sábado que viene contar con usted en la presencia acá en el estudio, si quiere venir, está invitado. Creo que no va a haber problema esto. Bueno, nos llamamos la semana y combinamos. Pero que quede clara cuál es mi posición. Ya lo sé, queríamos conversar. A esta altura de mi vida siempre hice lo que me hizo feliz, ¿no? Uh-huh. Me junto en una mesa con la gente que de verdad me da alegría, mis amigos cuando me junto no voy obligado a ninguna reunión, porque creo que la vida es eso, ¿no? No tenés, para ser feliz uno tiene que desprenderse de la hipocresía. Está muy bien. Y no voy a ir a eventos políticos y no me hace bien, ¿no? Yo lo comparto con usted, yo creo que actúo de la misma forma. Hay momentos donde yo no me siento bien, levanto, me voy, o no voy directamente y listo, está todo bien. Además, Héctor, si no, es contradictorio, ¿vio? Yo no estoy acá buscando un sueldito, estoy buscando, mi sueldo, gracias a Dios, me lo gané con mi jubilación. Yo estoy buscando otra cosa, estamos buscando un cambio, estamos buscando que nuestros hijos salgan a la calle y no estemos asustados. Estamos buscando que los pibes que tienen menos plata, menos recursos, no los mate el Paco. Estamos buscando eso, yo creo. Estamos buscando que un enfermo, si se enferma, pueda tener por lo menos el tratamiento digno. Creo que es poco lo que buscamos. Uno lo escucha al Papa, ¿no? Porque el Papa, ahora todos hablan del Papa Francisco, uh-huh. Papa Francisco. Yo creo que había que escuchar un poco Juan Pablo II, ¿no? Todas las cosas que decía. Ya lo decía Juan Pablo, claro que sí. Exacto, ¿vio? Entonces, yo no voy con esa hipocresía. Entonces, no es tan difícil lo que tenemos que hacer para cambiar un poquito. Mira, el Papa, y lo que hacía el Papa Juan Pablo, lo que hace el Papa ahora Francisco, es solamente la Iglesia... El mensaje de la Iglesia es siempre la misma, la Iglesia solamente marca lo moral, lo que está moralmente correcto y lo que está moralmente incorrecto, cada uno le quepa al sallo, ¿no? Yo lo que agradezco, Héctor, la formación que me dieron mis viejos, uh-huh. que me mandaron a la escuela de Don Bosco, usted sabe la formación, la base salesiana, mis amigos son de los grupos juveniles, mis amigas, las amigas de mi mujer. Y esa formación, la verdad, nos da una base tremenda para toda la vida. Ahora, lo que dice usted es una gran verdad. Yo he trabajado en lo moral, en lo inmoral. Usted sabe que la policía se codea con lo peor de la sociedad. Yo siempre digo, la base de la Iglesia es fundamental. Después uno en la vida es un pecador nato, yo siempre lo digo. En la vida, los hombres somos pecadores por naturaleza. Lo bueno que yo siempre digo, cuando me dicen, hay cielo, hay infierno, le digo, mira, si tenemos libre albedrío para elegir y tenemos conciencia y moral, yo creo que algo vamos a tener que pagar en el futuro, ¿no? Es verdad. Entonces, pero volvemos, Héctor, comparto plenamente lo que dijo usted, la moral es la base fundamental, y más allá de que a veces nos martiriza porque no hacemos las cosas bien, pero lo bueno, ¿sabe qué es?
que la moral nos pegue como un martillo, taca, taca, mirá que hiciste esto mal. Exactamente, la conciencia, ¿no? La conciencia. Hay algunos muchachos que he conocido que no tienen conciencia. Salvador, estoy con una dama acá que es María Alejandra Espósito y ella lo quiere saludar, ¿eh? ¿Cómo no, Héctor? Buenos días, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien. Bueno, realmente escucharlo es muy bueno. Escuchar que alguien que está trabajando para la política diga lo que usted está diciendo es muy bueno, es muy honesto. Y bueno, de sus palabras yo creo inferir que entonces usted va a seguir trabajando con Russo, pero no para el Frente Renovador. Yo sigo con Russo, me estoy en la lista del Frente Renovador, pero no comparto un montón de decisiones que tomó la conducción del Frente Renovador. Creo que la mejor opción que tenemos a nivel local es Nicolás Russo, y me voy a quedar con Nicolás porque le voy a dar una mano en todo lo que le que podamos dar una mano. De mí yo ya se los expliqué, no esperen hipocresía salir a hablar bien de otra gente, porque no quiero hablar bien de otra gente, no tengo ganas, y me cuesta ni voy a hablar mal, pero no me banco la hipocresía, entonces yo sigo acá, voy a hacer lo que haya que hacer, mañana si Russo gana puede contar conmigo o no, para lo que quiera, porque creo que estamos en un proyecto y nadie va a elegir lo que quiere hacer, gratis, vamos a trabajar con Nicolás por lo que sea, y ojalá ganemos, porque yo creo que es la mejor opción Nicolás Russo para la noche. No tengo duda que es la mejor opción, pero no puedo convivir en el escenario político con alguna persona que durante este año me demostraron una hipocresía tremenda y me demostraron una falta de moral, como dice Héctor, tremenda, ¿no? Daniel le quiere hacer una pregunta a Salvador, ¿eh? ¿Qué tal, Salvador? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, le agradezco por su sinceridad y por que está enfrentando, yo sé lo que está enfrentando, me doy cuenta de que, como dijo usted, capaz que vienen los palos después, pero bueno, lo felicito por el coraje. Y le quería hacer una... Le hago una pregunta, Daniel, ¿a qué palo no pueden dar? No, tiene razón, tiene razón. ¿Le pueden dar eso? ¿Palo a esos muchachos? ¿Palo jabonado? Pero ¿sabes qué pasa? Palo le pueden dar a estos chicos, a estos muchachos, sí. Que a estos muchachos que no son chicos porque tienen más edad que nosotros o que yo, porque le tienen pánico a ir a laburar. Sí, seguro. A mí qué palo me pueden dar, yo mi vida no la voy a cambiar por la política, yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo, toda mi vida trabajé, toda la vida organicé mi vida, no me la voy a organizar la política. Es más, a mis hijas les mostré que la política no es forma de vida. Cuando a mí un día un concejal, en mi caso un concejal, me dijo, adelante de mi hija, che, tu hija está estudiando, ¿por qué no la lleva la asesora tuya, que tiene un sueldito de 5.000 pesos por mes? Y fue una discusión con mi hija después, porque le dije, me dice, pero ¿por qué no me da el sueldo a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo si mañana me voy, no quiero andar mendigando que a vos te dejen. Vos tu vida la tenés que hacer afuera de la política. Después querés encarar la política, encarala. Pero no la encarés como algo beneficioso económico. Qué buen mensaje. Está muy bien. Qué buen mensaje. Felicitaciones por el mensaje. Si arranca en la política cobrando, ya pasa a ser un tema económico. No pasa a ser una solución de vida para la gente. Salvador, me suena a algunas cosas, por ejemplo. Yo no soy de Lanús, soy ni de Avellaneda, socio y de Lomas de Zamora. Pero con respecto a Lanús, conociéndolo a Nicolás Russo y conociéndolo a Néstor Grindetti, me doy cuenta que son las dos fuerzas que, para mí, las dos personas son personas de bien. Sí. Los conocí, los conozco hace tiempo, y lo que se me hace es que el Frente Renovador, en lugar de hacer un juego para ganar apoyo, está haciendo un juego para perderlo. Y hoy Néstor Grindetti es una persona que está creciendo un poquito en Lanús, ¿no? Y esto parece que se estuvieran hundiendo ustedes mismos. Pero lo que pasa yo con Nicolás, yo lo que veo de Nicolás,
Nicolás es un hombre que donde va a las reuniones barriales es impresionante la cantidad de gente que se acerca a las reuniones de Russo, ¿no? Sí. Usted entra en un negocio y hace una encuesta a quién va a votar y le puedo asegurar que el 60% le dice a Nicolás Russo. El único miedo nuestro es el corte de boleta. Claro. La gente no está acostumbrada al corte de boleta, ¿me entiende? Sí. Entonces nuestro miedo es que el candidato nuestro a nivel nacional no traccione los votos que tenga que traccionar y la gente no corte boleta. Yo no tengo duda que si la elección sería intendente, estamos hablando de un 70-30 a favor de Nicolás Russo. Uh-huh. Pero acá la boleta va con copete de presidente. Claro. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ver si la gente está decidida a cortar la boleta. Yo no tengo duda que si la elección sería que en algún momento el país va a tener que modificar esto. Los intendentes tienen que ser elegidos en forma autónoma, representando un partido por una elección pura solo. Porque como se hace en Capital. Claro, porque si no acá estamos complicados. El mejor candidato local a veces no está con el mejor candidato a nivel nacional. Sí, señor. Y tenemos, fíjese lo que pasó en la elección pasada. A nivel nacional, Cristina y Scioli sacaron 54-57 y Darío Acán llegó arañando el 40. Es verdad. Hubo un corte de boleta tremendo. Para que haya un corte de casi 16 puntos de boleta, uh-huh, es porque la gestión municipal fue nefasta. Sí, es verdad. Sí, señor. Fue nefasta. Pero habría que haber cortado más boletas, ¿vio? Y la gente no está acostumbrada al corte de boletas. Salvador. No está acostumbrada al corte de boletas. Te mando un abrazo grande y la semana nos llamamos para combinar que vengas aquí al estudio. No, por favor. Y ojalá que nadie, Héctor, se sienta tocado. Pero yo lo que digo es que tenemos que terminar con el doble discurso, ¿vio? La verdad estoy muy caliente, Héctor. Estoy muy caliente de tipo que durante un año y medio no hicieron nada. No hicieron nada. Y no van a hacer nada tampoco, Salvador. Usted sabe la lucha que encaramos con los enfermos oncológicos acá en Lanús. Sí, es verdad. Usted sabe. Sí, sí. Y no la hice yo, la hizo el doctor Hernán Colombo Russell. Hizo más de 60 recursos administrativos, judiciales, con enfermos oncológicos, peleando los medicamentos. Y nosotros teníamos legisladores provincial en nuestro espacio. Nunca nos llamaron por teléfono para decirnos necesitan algo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿dónde está la hipocresía que quieren mejorar la cosa de los vecinos de la noche? ¿Dónde está la mentira? Es verdad. ¿Dónde está la verdad de lo que dicen ellos? Esas son las calenturas que uno tiene, ¿sí? Salvador, un abrazo grande. No, por favor, y sigan bien. Gracias. Saludos. Hemos hablado con Salvador Barat.